Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy como ya habéis visto en el título vamos a hacer una bruja y yo siento deciros que no la tengo aquí para poder enseñaros porque es la segunda vez que estoy grabando este vídeo, porque ya grabé una vez anterior la entrada de la despedida de este vídeo y del vídeo siguiente que vais a ver, pero cuando luego lo puse en ordenador estaba súper desenfocado, no se veía nada y yo la bruja la hice para regalarla a mi tía y de hecho ya la he regalado. Así que bueno, os dejaré por aquí una foto termina, aunque ya la habéis visto también en la portada del vídeo. Bueno, antes de pasar a deciros las cosas que tenemos que hacer, lo que vamos a necesitar y el procedimiento, os voy a decir que voy a dividir este vídeo en dos. Voy a dividir este vídeo en dos porque si no sería muy largo y la verdad es que yo creo que los vídeos largos al final hace que si hacemos ese proyecto nos perdamos, nos dé más pereza tener que buscarlo en el vídeo o tener que apuntar el patrón, bueno. Entonces lo que decidí es dividirlo en dos. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser la cabeza, el cuerpo y los brazos y en el siguiente vídeo pues haremos lo que es la falda, el gorrito, la cara y ¿qué más? Y el pelo, ¿vale? Así que bueno, yo os voy a decir como siempre todos los materiales en este vídeo, en este primer vídeo, para que así lo tengáis como referencia, ¿vale? Y esta bruja está inspirada en el patrón de Canal Crochet de sus princesas, está inspirada en ella. Y el pelo, que ya os lo diré también en el segundo vídeo, está inspirado en una chica de Instagram que es Leti de la crochetería, que es paisana mía y que la verdad hace un pelo chulísimo, hizo un proyecto y me gustó mucho el pelo y en ese está inspirado, bueno, está inspirado, se parece muchísimo, aunque no me ha quedado tan bien como a ella. Bueno, creo que no os tengo que decir más nada, así que lo que voy a hacer es que os voy a dejar ya con el paso a paso. Mentira, si os tengo que decir una cosa más. Os digo que he cambiado el sitio de donde grabo, he puesto como un fondito blanco para que se vea mejor. Por favor, decidme en los comentarios si os gusta más este fondo o os gusta más mi mesa marrón. Es cierto que estoy empezando a cambiar de donde grabo porque donde estoy grabando ahora mismo hace muchísima calor. De hecho, se me estará viendo con brillos por todos lados y esas cosas porque está haciendo mucha calor. Ya he cambiado donde hago el procedimiento, lo he cambiado. Y en breve cambiaré también donde grabo la ensaladita y la despedida, porque paso mucha calor. Entonces creo que voy a cambiar donde lo hago en cuanto pueda. Ahora refresca un poquito y bueno, he decidido volver a grabar aquí. Pero en breve, en cuanto que haga un poco más calor aquí, ya no me puedo aguantar porque no tengo aire. Entonces, bueno, y hace mucha calor, entonces pues eso. Decidme si os gusta más con el fondito blanco, si lo veis mejor, si lo veis peor y esas cosas. Y ya sí que os dejo con lo que voy a necesitar para hacer esta bruja. Bueno, pues para hacer esta bruja lo primero que voy a necesitar va a ser os lo digo desde ya, todas las lanas son sintéticas y de 0.5/4 mm de grosor. Así, todas las que voy a usar. Y he usado color piel, también he usado negra para el vestido, el gorrito y esas cosas. También he usado marrón para el pelo, pero esta pues lo podéis poner del color que más os guste el pelo. Y también he usado un pelín, solo un pelín de rojo para la boca. También he usado como siempre el relleno sintético para rellenar nuestra muñeca. He usado este alambre finito para metérselo en el cuerpecito porque pensaba que no se iba a aguantar. Además, ya os digo que está inspirado en el patrón de Canal Crochet de su princesa. Y ella hace lo mismo. También, pues eso. Para manejar el alambre he necesitado estos alicates. También he decidido ponerle de estos ojos de pega que se pueden encontrar en cualquier bazar oriental o en cualquier chino. Y son bastante baratos, pero vosotros siempre podéis ponerle los ojos de seguridad, bordársela o así. Para pegarle los ojos he utilizado una pistola de silicona, que vaya a necesitar una pistola de silicona o cualquier pegamento que pegue bien. He usado una aguja de 3 milímetros para hacer este proyecto. Ya sabéis que a mí me gusta siempre usar esta aguja de 3 milímetros cuando el grosor de la lana es el que os he dicho, porque creo que el punto se queda más cerradito. También he usado una aguja lanera para coser las piezas. Unas tijeras para cortar los hilos. Un marcador de puntos para no perder en nuestro primer punto. Y un marcador de vuelta. Estas dos cosas ya sabéis que siempre son opcionales. Vamos a empezar por la cabeza y como casi siempre vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y en esta ocasión vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4,
continuación lo cerramos. Y esta sería nuestra primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Este sería nuestro primer punto de nuestro primer aumento, que lo marcamos. Y hacemos el segundo para completar el aumento. Y así vamos haciendo aumentos en todos los puntos que tenemos disponibles. Al final tenemos que tener un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, que lo marcamos porque es nuestro primer punto de la vuelta, y un aumento. Y así, siguiendo esta serie, vamos a ir hasta el final de la vuelta haciendo un punto bajo, un aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos. Este lo marcamos porque es el primero de nuestra vuelta. Y un aumento. Y así, siguiendo esta serie de 2 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1. Que lo marcamos. 2. 3. Y aquí el aumento. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta, haciendo 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 1. 2. 3. 4. Y aquí el aumento. De la vuelta número 7 a la vuelta número 15 vamos a ir haciendo 36 puntos bajos, es decir, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. Así vamos a ir de la vuelta 7 a la 15. Ya sabéis que yo estas vueltas las suelo hacer fuera de cámara, así que eso voy a hacer, y cuando acabe la vuelta número 15 vengo y seguimos. Bueno, ya he llegado a la vuelta número 15, la he acabado, y en la vuelta número 16 vamos ya a empezar a cerrar esta cabeza. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer 4 puntos bajos. Este es el primero, que lo marcamos como siempre. 1, 2, 3, 4, y aquí haríamos la disminución. Así que haciendo 4 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Este sería nuestro primer punto bajo, que lo marcamos. El segundo punto, el tercero, y aquí haríamos la disminución. Y siguiendo esta serie de 3 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 18 vamos a seguir cerrando, ya veis que estamos cerrando. Y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Y así, siguiendo esta serie de 2 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Y en la vuelta número 19... lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo y una disminución. Y vamos ya hasta el final de la vuelta, que lo que vamos a hacer va a ser cerrarlo, pero no vamos a hacer ni un punto deslizado ni nada, simplemente vamos a cortar el hilo y ya está. Bueno, un punto bajo y aquí la disminución. Y como digo, así vamos ya hasta el final de la vuelta, que ahora os digo cómo seguimos, qué es lo que vamos a hacer exactamente, ¿vale? Bueno, ya he llegado al final de la vuelta, lo que voy a hacer simplemente va a ser tirar y corto. No voy a dejar mucho cabo porque voy a usar el cabo luego del otro para coser. Lo que sí voy a hacer ahora va a ser rellenarlo y ya está. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte del cuerpo y la vamos a empezar por las piernas. Vamos a empezar haciendo dos piernas,
que hasta la vuelta 10 vamos a hacer piernas y luego ya en las siguientes vueltas las uniremos, ¿vale? Yo ya tengo una hecha, os la enseño aquí, ¿veis? Ahora voy a hacer la otra y después la uniremos. Bueno, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos, de puntos bajos. Ya sabéis que si no digo nada son puntos bajos. Disculpad si hay ruido, pero es que han abierto la piscina ya y hay mucho ruido, perdón. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos abajo. Y como siempre, esto lo cerramos. Cerramos el anillito mágico. Y esta sería nuestra primera vuelta, que la marcamos en nuestro marcador. Y en la segunda vuelta, lo que vamos a hacer va a ser hacer 6 aumentos, uno por cada punto bajo que tenemos, ¿vale? Entonces vamos a empezar haciendo aquí, ahí. Haríamos nuestro primer punto bajo. Recordad que al estar trabajando con negro nos va a ser como más complicado ver los puntos, pero nada, es todo acostumbrarnos, ¿vale? Y en el mismo punto volvemos a hacer el segundo punto de este aumento, que sería el primer aumento. Y así vamos a ir haciendo un aumento por cada punto disponible que tenemos. Y al final tenemos que tener 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos, uno por cada punto que tenemos disponible. Y al final de la vuelta, antes de acabar la vuelta, en el último punto, nos vemos porque vamos a cambiar de color. Bueno, ya hemos llegado al último punto y lo que vamos a hacer es metemos y sacamos la hebra como si estuviéramos haciendo un punto bajo normal, solo que antes de cerrarlo, los metemos el hilo que vayamos a poner, en este caso el color piel, y cerramos. Y ya cortamos el negro. Ahí. Y ya está. Y ahora, de la vuelta número 4 a la vuelta número 9, vamos a ir haciendo un punto bajo en un punto bajo, es decir, 12 puntos bajos, sin aumentar y sin disminuir, con el color piel. De la vuelta número 4 a la 9. Bueno, ya he llegado a la vuelta número 10. Como veis, al final de la vuelta número 9 he cambiado de color, he vuelto a poner el negro. Y en la vuelta número 10 ya lo que vamos a hacer va a ser unir nuestras patas. Bueno, nuestras piernas, nuestras patas, no nuestras piernas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 8 puntos bajos en esta primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a hacer 6 cadenetas. Bueno, vamos a cortar primero estos hilos que no somos por aquí, se están quedando muy feos, así que los cortamos ya. Ahora vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 2 y 3. Y enganchamos en la otra pierna y hacemos pues 12 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 y aquí el último que está aquí y 12. Cortamos este hilo ya, que era el que teníamos de antes, que esto ya fuera ahí. Y ahora, vale, ya una vez que hemos hecho esos 12 puntos, ahora en las 6 cadenetas que hicimos antes vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta. Es decir, tenemos que hacer 6 puntos bajos, uno por cada cadeneta. 1, a ver si pillo la otra.
Dos. Y seis. Y ahora volvemos a la otra pata y hacemos los cuatro puntos bajos que nos quedan. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y nos ha tenido que quedar así. Así ya unido por aquí. Que esto serán como 6 puntos, ¿vale? Y en total tenemos que tener 30 puntos bajos. Y esta sería la vuelta número 10. Ahora la vuelta número 11 y 12 vamos a hacer 30 puntos bajos sin aumentar y sin disminuir. Un punto bajo por cada punto bajo que tenemos disponible, contando las cadenetas por las dos partes, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello. Cuando acabemos estas dos filas, pues nos vemos. En la vuelta número 13 lo que vamos a hacer va a ser 3 puntos bajos. Uno, que lo marcamos porque es el primero. Dos. Y una disminución. Y así haciendo 3 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta, que nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 14, vamos a apuntar esta. De la vuelta número 14 a la vuelta número 20 vamos a ir haciendo un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. Y tenemos que tener 24 puntos. Ya sabéis que yo estas vueltas las hago fuera de cámara, así que a eso voy y cuando acabe la vuelta número 20 nos vemos. Bueno, ya he acabado la vuelta número 20 y como veis he vuelto a cambiar de color, he vuelto a poner el color piel, porque ahora ya lo que vamos a hacer va a ser el escotito y un poco el cuello para poder unirlo a la cabeza. Así que en la vuelta número 21, perdón, en la vuelta número 21 vamos a volver a hacer 24 puntos bajos sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número 22 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Uno, que lo marcamos porque es nuestro primer punto. Dos. Y aquí la disminución. Y siguiendo esta serie, vamos a ir hasta el final de la vuelta, haciendo 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 23, vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Aquí haremos el punto bajo, que lo marcamos, y a continuación la disminución. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta, haciendo un punto bajo y una disminución. Y ahora, en la vuelta número 24, vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que no tienen que quedar, sin aumentar y sin disminuir. Un punto por cada punto que tenemos. Como digo, sin aumentar y sin disminuir. Y como recordaréis también, 12 puntos bajos son los que nos quedaron en la cabeza. Bueno, y una vez hemos acabado esta vuelta, lo único que vamos a hacer, vamos a tirar y dejando bastante cabo porque tenemos que coser, vamos a cortar. Y como decía, ya sabéis que 12 puntos también eran los que nos quedaron en la cabeza. Y ahora lo que haremos será rellenar el cuerpecito y pegar la cabeza con el cuerpo, así. ¿Vale? Bueno, voy a rellenarlo y también, bueno, voy a rellenarlo primero y después os cuento una cosa que voy a hacerle también, ¿vale? Bueno, aquí como veis ya tengo el muñeco relleno y la cabecita también. Y bueno, este hilo lo voy a meter así un poco para adentro porque no lo vamos a usar. Lo que voy a hacer ahora va a ser cortar un alambre y metérselo porque no sé si la cabeza aguantará el peso y no se caerá. Así que lo que voy a hacer va a ser reforzarla pues con un alambrito para que no se caiga, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser, a ver si lo puedo poner recto. Lo que voy a hacer en principio va a ser doblar aquí un poco. Ahí.
Y ahora lo voy a poner así, esto así junto, más o menos, y lo doblo por la mitad, por aquí. A ver. Porque lo que no quiero es que me sobresalga por ningún lado, un poquito menos. Así. Así más o menos. Y corto un pelín más para hacerle lo mismo que he hecho antes. Doblarle un poco. Ahí. Corto. Y le doblo por aquí esto, que no nos moleste tampoco. Así. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser que se lo voy a meter. Cada uno de estos alambritos va ahí en una pata. Hay que tener un poco de paciencia para meterlos, ¿vale? Que lleguen hasta el fondo. Y ahora esto se lo meto aquí, así, en la cabecita. Y ya pues coseríamos, tan normal. Ya sabéis que cuando coso os pongo musiquita. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a coger una aguja. Bueno, aquí está. Ya como os digo, voy a coser. Y voy, como tengo los mismos puntos, no tiene complicación alguna. Es punto con punto y ya está. Así que voy a enhebrar la aguja. Bueno, ahora vamos a hacer los brazos y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Yo voy a hacer uno, pero ya sabéis que vosotros tenéis que hacer dos, ¿vale? Cerramos, como siempre, marcamos esta con una primera vuelta. Y ahora de la vuelta número 2. A la vuelta número 8 vamos a ir haciendo 6 puntos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. Así que como siempre yo lo que voy a hacer va a ser hacerlas fuera de cámara y en cuanto que las tenga hechas hasta la vuelta número 8, pues vengo y seguimos. Bueno, ya he llegado al final de la vuelta número 8 y como veis he vuelto a cambiar de color. Ya no estoy grabando los cambios de color porque ya lo he hecho muchas veces en muchos vídeos y yo creo que ya todos hemos aprendido. Así que, y ahora en la vuelta 9 voy a hacer 6 puntos con el color negro. En la vuelta número 10 vamos a hacer 6 aumentos, uno por cada punto que tenemos disponible. Vamos a empezar con el primero. Este sería el primer punto del primer aumento, que lo marcamos. Y este sería el segundo punto del aumento. Y así haciendo aumentos vamos a ir hasta el final de la vuelta. Haciendo aumentos por cada punto que tengamos disponible. Que tenemos que tener al final un total de 12 puntos. En la vuelta número 11 vamos a hacer 12 puntos bajos. Uno por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número 12, que va a ser la última, vamos a hacer 6 disminuciones y nos tenemos que quedar con 6 puntos. Después de hacer estas 6 disminuciones, lo que vamos a hacer va a ser rellenar. Yo ya sabéis que soy bastísima para rellenar, que lo relleno muchísimo, pero esto ya sabéis que es al gusto. Así que bueno, voy a ir haciendo las 6 disminuciones, ya he hecho la primera. Esta sería la segunda y así pues vamos a ir hasta el final de la vuelta haciendo disminuciones. Y ya nos vemos cuando lo tenga relleno. Bueno, ya lo he rellenado como estáis viendo y vamos a hacer pues lo que hacemos siempre, cerrarlo de él con una aguja lanera, la enhebramos y vamos a pasar pues por los 6 puntos que tenemos. ¿2, 3, 4, 5?
6. Y volvemos a pasar por el primero. Ahora ya sí quitamos el marcador. Voy a empujarle un poco el relleno para que no se me salga. Y cerramos. Y ya damos un par de puntitos. Y ya está. Como os he dicho, estos son dos piezas que vamos a pegar aquí. Y como siempre, lo que yo voy a hacer, voy a pegarlas y yo voy a poner música. Y mientras que las pego, pues lo vais viendo. Bueno, pues en principio hasta aquí va el primer vídeo y como veis ya tenemos lo que es el cuerpecito de nuestra bruja hecha. Así que bueno, el segundo vídeo tengo pensado subirlo como un vídeo extra. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os animéis a hacerla. En breve vais a tener el siguiente vídeo con cómo seguir haciéndola. Había pensado subirlo como un vídeo extra, pero al final pensé que no. Porque, os lo voy a explicar rápidamente, en agosto seguramente me vaya de vacaciones, entonces lo que estoy intentando ahora es crear el mayor contenido posible para dejaroslo y así no tenéis que dejaros ninguna semana sin vídeo. Así que seguramente no os grabe ningún vídeo esta temporada, estos meses. Aunque tengo pensado hacer algunos tags y eso sí que si puedo lo grabaré y lo subiré en modo de vídeo extra, porque no es tener que hacerle la... No es, a ver si me explico. Es mucho más rápido grabar ese tipo de vídeos. También os quiero grabar hablando de mi inspiración, de los Instagram que yo sigo para inspirarme y así. Entonces ya os estoy diciendo que estoy intentando grabar ahora lo máximo posible, ponerme muy, muy hacendosa, haciendo muchas cosas para que tengáis contenido durante todo el tiempo que yo no voy a estar aquí, que no voy a poder estar haciendo cositas. Entonces quiero dejármelo hecho, entonces seguramente no tengáis vídeo extra y algunos vídeos, si veo que no llego, a lo mejor si grabo algún tag o algo y veo que no voy a llegar, pues quizás me lo guarde y lo suba algún jueves. Así que perdonadme si algún jueves no hay contenido o no es el contenido habitual, ¿vale? Pero yo voy a intentar que tengáis un proyecto al menos uno a la semana, ¿vale? Así que bueno. También deciros que si os ha gustado el vídeo, pues que le deis manita arriba, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Y una cosa muy importante es que en la cajita de información os estoy dejando todas mis redes sociales. Ya os acabo de decir que me voy de vacaciones y por ahí me vaya a poder estar siguiendo, vaya a poder ver lo que hago en mis vacaciones, dónde voy, todas esas cosas, si crocheteo, si no crocheteo. También muy importante en Instagram, es sobre todo donde más activa estoy, vaya a poder ver adelante de los siguientes vídeos, lo que estoy tejiendo ahora mismo y así. Así que yo os recomiendo que me sigáis. Bueno, y ya está. Que nos vemos en el siguiente vídeo.